una intencionalidad clara por parte del evangelista al situar a Jesús sobre el monte, es decir, así como la ley de la antigua alianza fue entregada por Dios a Moisés sobre el monte Sinaí. Del mismo modo, sobre un monte nos es entregada por Jesús la ley de la nueva alianza. Y este discurso del Señor, tan hermoso y tan significativo al mismo tiempo, comienza precisamente por las bienaventuranzas que acabamos de escuchar ahora mismo. 8 veces repite Jesús la palabra bienaventurados, dichosos, una palabra que en el Antiguo Testamento se emplea para desear la victoria, la paz, la felicidad, una palabra que en boca del hombre corriente no puede significar más que un buen deseo, que sin embargo en boca de Jesús se convierte en una profecía en orden a la vida eterna. Por ello, las bienaventuranzas constituyen un mensaje de esperanza, una buena noticia que reconforta el alma, porque el que sufre, el que lucha por el bien, el que ve las cosas oscuras, el que sufre persecución, etc., encuentra un serio motivo de consuelo y de esperanza fiándose de la palabra de Jesús. Las bienaventuranzas expresan en definitiva la misericordia y la bondad de Dios, que quiere para nosotros no la desgracia y el sufrimiento, sino la felicidad. Thank you.
y podamos eternas de Dios, de Cristo, Dominus, nos Domine, ut hoc perpetua sanctis auxilium, fides semper vera proficia, per Christum Dominum nostrum. Et Filius, et Spiritus Sanctus.